Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Pascuale. Quizás me conozcan como Ale Renders si vieron algunos de mis videos en YouTube. Soy el creador de Eva. Ah, sí, me encantan las sorpresas. La última que me hicieron fue genial. Me durmieron durante décadas. Obligaron a que todos me siguieran mientras el mundo colapsaba y me desperté para hablar contigo. Eva es algo que empecé hace 5 años. Estaba mucho más joven en esa época. Cuando trabajaba como diseñador de motion graphic, o sea, no tenía nada que ver prácticamente con la animación de personajes y ese tipo de cosas. Pero quise hacer un proyecto propio enfocado totalmente a la animación 3D. Y bueno, usé el programa que usaba en esa época, After Effects. Quería hacer primero una escenita de unos minutos y después terminó siendo todo un capítulo, pero ¿qué pasó? Cuando lo vi me gustó mucho, pero dije, esto le falta algo, el personaje está totalmente como duro, no tiene obviamente expresiones porque no se las puedo hacer, no soy un animador, le faltan un montón de cosas. Así que me puse a averiguar qué software me podían ayudar a hacer esto sin contar yo con un estudio de animación, con modeladores, con animadores. Quería algún software que me ayudara por lo menos a presentar esto como un proyecto piloto. Así fue como di con iClone y Character Creator, los dos software que son de Realusion. Sobre todo di con todos los contenidos que hay para aprender esto desde cero. El flujo de trabajo que utilizo para hacer Eva es principalmente Character Creator y iClone, y después Unreal para componer, digamos, todas las escenas. Y para aprender estos software me puse a hacer episodios y hasta el día de hoy llevo hecho 14. ¿Sabes? No me gustaría que tu amiga se lleve una fea impresión de mí. Es el software que uso para todo lo que está relacionado con los personajes. O sea, puedo crear personajes desde cero. Y en el caso de Eva me sirvió porque era un personaje que yo tenía en Dust 3D. Y tenía que mantener la misma cara del personaje, así que lo pude migrar a Character Creator y ahí modificarlo. Ahí se puede modificar las texturas, los ojos, bueno, todo para darle mucho más realismo y sobre todo agregarle las animaciones faciales, que es lo que no podía hacer con los otros programas. Ahí es donde ocurre la maravilla, porque Eva, que se veía de una forma totalmente estática, pasó a verse. Bueno, el otro software que uso es iClone. Obviamente ahí está todo lo vinculado con la animación facial y la animación del personaje. Lo que hago es utilizar librerías de ActorCore y de Mixamo algunas. Y bueno, todo lo que es la animación lo compongo ahí.
Y después eso lo exporto como FBX a Unreal. Ahí en Unreal es donde utilizo cámaras, luces, escenarios, compongo toda la escena. Digamos, ahí uno hace el trabajo de director de cine, porque muchas veces ocurre que uno tiene pensada la escena de una determinada forma, pero al verla ahí en tiempo real puede volver a poner la cámara de otra forma, orientar la toma de otro tipo, o incluso también poder ir a iCloud, modificar la animación, enviarla por el Lightlink o como FBX. Y, o sea que son tres programas que se complementan totalmente. Sí, lista, Rob. Apúrate o llegarás tarde a tu cita con Lady of Shalott. ¡Ya ni me acordaba de ella! Yo sí. Estoy esperando tenerla enfrente para preguntarle algunas cositas. Vamos, Rob, sorpréndeme. Así que bueno, espero que les haya servido esta narración de mi experiencia y bueno, los espero en cualquiera de mis sitios por cualquier consulta o lo que quieran comunicarme. Nos estamos viendo, gente.